Alfonsina, el próximo 18 de mayo se estará recordando el Día Internacional de los Museos. ¿Qué tiene preparado el Museo Municipal de Arte Julio Pagano para celebrar este día? Nosotros ahora, estos días estamos exhibiendo el patrimonio, pero vamos a inaugurar una muestra ese mismo día, el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, que cae día miércoles a las 20:30, estamos inaugurando una muestra que se llama Arte Correo. Es una muestra que en realidad ya se es un proyecto que se va realizando desde el año 2009 y en el 2010, el año pasado, ya se expuso en Buenos Aires, en Santa Fe, en Rafaela, y hoy la estamos exhibiendo acá en Reconquista. Son intervenciones de mapas de la provincia, ¿no? Son intervenciones en mapa de la provincia de Santa Fe. Santa Fe, la provincia que camina, es el proyecto. Y en realidad son intervenciones de mapas que fueron comprados o que lo bajaron por internet y que participaron personas que son algunos artistas plásticos en su mayoría, pero también participaron el público en general, es decir, personas con otras profesiones o que tienen otro oficio que no es el del arte. Son más de 1.500 los que están en las muestras. ¿Todos van a venir acá a Reconquista? Suponemos que sí, vamos a ver cómo hacemos para poder exhibirlos, pero son 1.500 los mapas intervenidos, y lo que tiene que importante esto es que cada uno lo interviene de acuerdo a su realidad, a su situación, a su contexto. Entonces, como que vamos a ver distintas realidades, distintos contextos, es un poco abrir la mirada. Eso es lo que tiene de importante.